Bueno, y en esta parte vamos a colocar una bandeja y vamos a colocar donde yo siempre coloco todas las tijeras, los cuchillos y pues que no nos falte el bling bling, le colocamos unas piedritas, así como le colocamos a estos, son decorativas y se ven muy bonitas. Y lo que yo le digo de los pedestales son muy útiles y vamos a decorarlo
porque a mí me encantan. Los podemos usar para pasabocas, para compartir desayunos, pero con ellos también podemos decorar y a mí me encanta decorar con ellos. Bueno, esta casita me la regaló una amiga. Es con lucecita, pero ya se le acabó la batería. Esta la vamos a colocar aquí abajo. Este Papá Noel también es para picar, para los pasabocas, para una entradita. Entonces, ese lo vamos a colocar acá. No se quiere dejar. Y estos son unos aleros, sal, pimienta. Eso lo vamos a colocar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorar. Vamos a colocar arbolitos. Este más grandecito lo vamos a colocar acá y le vamos a colocar como una camita para que nos quede bien navideño. Vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle una florecita. Aquí vamos a colocarle esta ramita y vamos a colocarle aquí y esta canelita. Ustedes saben que la canela la usamos mucho en esta época para la natilla, para los buñuelos. Además, huele muy rico. Colocamos este arreglo que tiene doradito y el spot y le coloqué un ganchito. Miren estos niños tan lindos, los vamos a colocar aquí abajo. Y vamos a colocar un mantequillero acá. Esta mesa es una mesa extra, tengo para comer y también para trabajar y quitar las cosas que tanto nos gustan. Entonces siempre debe estar como lista por si llega alguien. Yo siempre digo, debemos de tener como no mantel ni nada de eso, pero sí vamos a colocar estas manzanas, nos sirven para decorar y nos sirven para comer. Estas, ¿cómo se llaman? Poncetas, pero ¿cómo se le dice en México? Aquí ya no me acuerdo. Saludos a todas aquellas chicas hermosas de México. Bueno, ahí se ve hermoso. Bueno, aquí coloqué una corona, coloqué esta repisa, me sirve mucho porque me da como más espacio para lo que yo necesito. Coloqué mis pinitas, que coloqué los, coloco granola, coloco maíz pira, así como para cosas así como para hacer rápidamente. Y bueno, y aquí coloqué este niño. Imagínense, chicas, que esta es una cafetera para un solo pocillo de café. Una invitada mía me invitó a su casa y me la regaló. Ella está, tiene, creo que tiene como 15 años y ella la trajo cuando estuvo, me dice que cuando estuvo en Italia, es italiana. Me encanta, voy a comprar una para más pocillos, aunque pues yo tengo la eléctrica y todo. Esta me pareció súper cuco porque usted le dan ganas de tomar un café y se lo toma ya, instantáneo, recién hecho. Entonces me pareció súper fácil y súper. Mis pías, espero les haya gustado.